Hola, bienvenidos a los especiales de Hablan los Protagonistas. Nuestra invitada de hoy vive en Montevideo, siempre estuvo vinculada al deporte desde muy pequeña, más precisamente a la natación, y tanto es su pasión por el deporte, por la natación, que es técnica deportiva en natación, y además es quien, en el club donde trabaja, enseña a los más pequeños a nadar. Es licenciada en nutrición y bueno, les presento a nuestra invitada de hoy, ella es Agustina Mauro. Bueno, Agustina, muchas gracias por recibirnos. Es un gusto estar aquí contigo para hablar un poco de deporte y de tu profesión. No, muchas gracias a vos por la invitación a hablar y a contar mi historia. Así que, bueno, bienvenido. Y gracias por recibirnos también aquí en tu consultorio. No, por favor. Así que comenzamos. Bien. La primera pregunta que te quiero hacer es desde qué edad estás vinculada al deporte, más precisamente a la natación. Bien, bueno, desde muy chiquitita. Ya cuando iba al jardín de infantes, que iba ahí al Club República, ya nos llevaban a nadar, o sea, terminamos de la clase, por decirlo así, y ya nos íbamos al agua. Sí, ya con 2-3 años ya estaba adentro del agua, chapoteando. Y bueno, Jorge Niasso fue uno de los que mi profesor que me enseñó a nadar. ¿Y empezaste a competir más o menos con cuántos años? Y empecé a competir a los 8, por ahí, 8-9 años ya empecé a competir. Había torneos PES, se le decía, sí, en mi club. Y estaba buenísimo. Y siempre competía a nivel nacional. Y internacional también. Pero empecé mi primera competencia, así que yo tengo recuerdo de una competencia de subirme a un podio, por ejemplo, fue a mis 12 años, en el Club Salida de la Piedra, no me olvido más. Fue mi primera medalla, que saqué un tercer puesto en una espada. Y después de ahí no paré de competir, no paré de ganar medallas, de entrenar. He visto unas cuantas colgadas por acá. Sí, en sí. Me iba bien, la verdad que me iba bien, siempre me gustó. Y mi primer así logro fue clasificar al Cono Sur, que era un campeonato que se hizo en Rosario, Argentina, que estaban los primeros y segundos puestos de cada estilo de natación, iban a competir en una delegación uruguaya. Y después de ahí empezaron las Copas Australes, que se le llama. También participaban de Sudamérica y también representando a Uruguay en esa copa. Y después hice un giro así como de club, me tuve que cambiar de club porque me fui a vivir a Salto. Ah, mira. Me fui 2 años a vivir a Salto, tuve que hacer preparatorios allá, quinto y sexto de liceo. ¿Y qué club tenías allá en Salto? Y allá estaba el Club Remero de Salto. El Club Remero de Salto. Que vos tenías que hacerte un pase, porque viste que la federación tenés que hacerte un pase de un club a otro. Entonces me tuve que cambiar. Y ahí me empezó a entrenar Rolo da Cunha, que es un fenómeno. Y ahí se fue mi mejor momento de la natación, como quien dice. ¿Estando allá? Sí, fue donde hice los mejores tiempos. ¿Verdad? En espalda, que es mi estilo. Y me fue muy bien. ¿Recordás? ¿A qué torneos internacionales te tocó ir con la selección? Sí, bueno, el Cono Sur, te decía, que fue en Rosario, Argentina. Después se hizo otro, una Copa Austral, que se llama, que fue acá en Montevideo, que fue en el campo de Maldonado. Y después, ya me había pasado de club, me había ido al Club Remero de Salto. Exacto. Y ya competí por el Club Remero de Salto. O sea, clasifiqué por el Club Remeros, pero con Uruguay, a la Copa Austral de Chile. Ah, pero ¿qué pasó ahí? Ya, como te contaba, estaba en mi mejor momento de la natación, los mejores tiempos, todo, así estaba impecable. Y un mes antes me corto la mano, 16 puntos. ¿Qué, un accidente doméstico? Un accidente doméstico, estaba queriendo abrir una ventana y se me zafó la mano para el vidrio y rompí la ventana con la mano. No te puedo creer. Y bueno, me quedé sin ir a representar a Uruguay, ¿podés creer? A Chile, que yo no conocía, que había entrenado todo ese tiempo. Qué para pena. Que me fuera bien, y me fue bien, y clasifiqué, y estábamos re contentos, y fue feliz de jugar con mis compañeros de equipo, aparte, también que habían clasificado, y se terminó yendo mi compañero de equipo solo, qué y pena. Yo me tuve que quedar, y me tuvieron que suplantar.
Contame, vestiendo la celeste, ¿no? Representando a Uruguay, ¿qué significó para vos por aquel entonces? ¿Con cuántos años estamos hablando? ¿Jovencita? Sí, empecé con 12 años. Bueno, ¿qué significaba para una chica de 12 años, de 13, de 14, Sí, después, sí, sí. que te citaran a la selección, que tuvieras la chance de viajar con una delegación a representar el país, haciendo lo que realmente te gustaba, lo que Sí, era tu pasión, tal la cual. natación? ¿Qué significaba? Y significó algo muy importante en mi vida. Fue como que me marcó. Porque una cosa era ir a entrenar y bueno, ir a una competencia local, y Claro. otra cosa era decir, bueno, estoy en una selección, soy una de las mejores del país. O Y sea, cuando ves que dicen la bandera y que suena el claro, himno y que sí, no, cuando te toca hacer podio, tocan el himno y impresionante. vienen a colgarte la medalla, Ah, como, impresionante, ¿eh? sí, impresionante. Yo justo en esos viajes que íbamos, no me llegué a subir al podio, solo en el último, en la Copa Austral del 2003, allá sí me subí al podio, un tercer puesto en espalda. Pero después era muy difícil, ¿viste? Llegar a un podio en una Copa Austral o Sí, en un Cono claro. Sur. Pero ya el hecho de ir y de representar a Uruguay, a mí me llenó de orgullo, Y la verdad. te desafío la memoria. ¿Y te acordás con quiénes compartías delegación? ¿Qué otros nadadores, Sí, me reacuerdo. tanto chicas como chicos Hoy que en día viajaban? tengo mis amigas, o A sea, ver, sé ¿quiénes? Silvana Pérez, que es una genia, es amiguísima mía, es más, trabaja en el Náutico conmigo. ¿Verdad? Después estaba Bruno Quartara, Carolina Gioppi. Bueno, después hay pila de gente que no me acuerdo mucho, pero bueno, Valeria Fernández, que era una de mis contrincantes. Y después Fabrizio Crisparetti y ¿quién más? Bueno, después eso fue en el Cono Sur, ¿no? Y después, más adelante, también compartí con una amiga mía, con Sofía Rossi, que es la Poppy, están siempre en todos lados. Y después con Claudia Campiño, Cintia Ferrón, Federico Guardara, con todos esos compartí. Una muy buena Selección, generación de sí. natación por aquellos Sí, años, la verdad ¿no? que sí, Nicolás Francia, o sea, todos Como ellos, unos genios y tremendos nadadores. Y un placer. Ah, bueno. Antonella Brucese, que es mi contrincante, siempre fue mi contrincante, pero siempre muy amigas pero y muy compartimos compañeras. selección. Sí, compartimos selección. Y ella es paliza también igual que yo. Si bien hoy en la actualidad seguís nadando, como dije en la presentación, sos nadadora máster del Club Banco República, que es el Sí. club por el que empezaste a Ahí competir. está. ¿Cuándo fue que dijiste, aparte de ser nadadora, me gustaría estudiar para algún día poderme recibir como entrenadora? Ahí Y está, sí. poder entrenar o poderle enseñar a los más pequeños a nadar. ¿Cuándo fue que hiciste ese clic que dijiste, yo quiero ir también por acá? Bien, fue más bien cuando empecé como a decir, bueno, ¿y qué voy a estudiar? ¿Y qué voy a hacer de mi vida? ¿Y qué facultad voy a hacer? Y bueno, se me cruzaron muchas cosas, la docencia, educación física, ¿viste? Todo eso se me cruzó por la cabeza, pero al final decidí hacer algo más específico de Y que natación y tuviera que no que ver. abarcara tantos deportes, por Claro. tanta actividad. Y tenía que ver con el deporte que habías practicado toda la vida. Claro, por eso. Entonces decidí hacer la tecnicatura, que eran menos años, pero era más específico de natación. Y yo quería ser entrenadora porque yo veía a mis entrenadores cómo trabajaban y cómo me entrenaban a mí. Y yo digo, yo quiero eso, yo quiero ser en un futuro alguien así también, como poder enseñarles mi pasión. ¿Estudiaste? ¿Te recibiste? Sos técnica deportiva en natación y enseñás a los más pequeños en edades escolares, ¿no? Sí. A nadar en el Club Náutico de Punta Gorda. Sí. Contame un poco de qué es para vos hoy día esa parte de la docencia, de enseñar el deporte por el cual toda tu vida lo realizaste, nadaste, competiste, viajaste, conociste gente. Hoy estar aplicando todo ese conocimiento, toda esa experiencia en chiquitos que están capaz que tirándose en sus primeras veces a la piscina. Sí. ¿Qué es para vos eso hoy? Y a mí eso me llena en el día a día, ¿viste? Me da satisfacción el verlos crecer, el verlos cómo evolucionan con su brazada, con su patada, con su estilo, ¿viste? Como que me llena de orgullo de verlos crecer en ese sentido. Y nada, enseñar mi pasión para mí es Es lo todo, es lo máximo. máximo de lo máximo. Y me encanta lo que hago, me encanta mi trabajo y Y lo lo disfrutas. disfruto ¿Y mucho. qué edades tenés? ¿De cuánto a cuánto? Tengo de 6 años. En adelante hasta hay chicos de 14, chicos de 15 años. Vamos a la otra etapa de tu vida. ¿Cómo nace lo de ser licenciada en nutrición? Y me imagino que buscando la beta, si bien atendés pacientes en general como nutricionista,
Creo que debe haber sido la idea buscando la beta que tiene que ver con lo deportivo, ¿no? Totalmente. Sí, Este, sí, sí. contame cómo nace eso, en qué año, con qué edad, cómo fue que Bien. decidiste. Te soy sincera, yo terminé sexto de liceo, viste que es cuando tenés que decidirte a qué Sí, facultad ¿para ir. dónde vas? Claro, ¿para dónde agarrar? Y te soy sincera, no tenía ni idea qué iba a hacer de mi vida. Mirá. No, nunca lo tuve claro, nunca tuve decir, no, yo voy a ser doctora, o yo voy a ser nutricionista, yo voy a. No, nunca. Mirá. Entonces empecé con la Facultad de Ciencias, ese primer año de facultad. ¿Qué tal? Estuvo bárbaro todo, pero después digo, cuando entré al laboratorio de física, digo, ¿qué hago acá? ¿Qué hago acá? Esto no es lo mío. Entonces dije, me voy a cambiar a nutrición. Nutrición empezaba en agosto, o sea, hice todo ese año de ciencias, no me gustó. Al año siguiente empezaba en agosto la carrera, en la pública. Y empecé ahí. Y siempre que dije, voy a hacer nutrición, dije, yo me dedicaré al deporte. Porque es lo que me interesa, lo que me Claro, gusta claro. y lo que yo hago y quiero eso. Pero en la carrera, en esos 5 años, no ves nada de deporte, a no Mira. ser que sea Sí, una optativa estudiás o. nutrición, después vos Sí, lo sí, aplicarás en sí. un deportista o Ahí no, está. ampliando conocimientos, después ya Tal me cual. contarás, Sí. este, pero sí tenías el foco. Tenía el foco de que si yo entraba en nutrición, iba a ser nutricionista deportiva en un futuro. Sí. Que me iba a dedicar al deporte, que era lo que me motivaba a entrar en la carrera. Hoy ya nutricionista, ¿no? Sí. ¿Cómo define Agustina lo que es ser un nutricionista deportivo? Bien, yo siento que soy como una guía para aquellos deportistas que quieren cumplir sus objetivos y como que los ayudo en ese camino para lograrlos, dándoles un plan de alimentación saludable, acorde y bien ajustado a su día a día, a sus entrenamientos, pero sí, y a ayudarlos a colaborar en su. En su en hacer su en realizar su mejor versión, por decirlo así, a que Ahí. sean su mejor versión. Para eso tiene mucha importancia, creo yo, y te pregunto, la edad, la disciplina que practica, en qué nivel competitivo está, si es un deportista amateur, si es un deportista semi-elite o si es un deportista elite, Sí. este, ¿cuáles son las diferencias? Bien, en realidad tenés de todo. Tenés tal cual que si vos, los elite, tenés los amateurs, tenés el que quiere superarse en el día a día en el gimnasio, aunque no practique ningún deporte. No, no, no. Acá en este consultorio no discriminamos objetivos, ¿viste? Es Me como, parece bueno, bárbaro. el objetivo que vengan y planteen, que quieren, bueno, vamos por ello. Y obviamente ajustando el plan y la composición corporal acorde a lo que ellos buscan. Bueno, contame cómo es este el mecanismo este, cuando viene un deportista y te dice, este, Agustina, yo hago tal deporte y quiero lograr X cosa, tengo estos objetivos, Ahí va. ayúdame. Bien, bueno, ellos vienen, se sientan en esa silla y dicen, bueno, Agustina, quiero, no sé, bajar de masa adiposa para rendir mejor en mi deporte. O quiero aumentar masa muscular para también estar un poco más fuerte para tal evento deportivo. Ahí es donde tiene que ver en la disciplina que practica. Ahí está, depende de la disciplina, depende del objetivo que nos ponemos y bueno, bien, eso, ellos llegan, yo los entrevisto y les hago una serie de preguntas sobre su día a día, sobre sus entrenamientos, cuántas horas entrenan por día, Claro. bueno, obviamente sus gustos con la comida, Lo que ¿no? tiene que ver Digo, con la si alimentación. rechazan algún Perfecto. alimento, si les gusta algún otro, como que tener siempre en claro todos los detalles para yo poder armarles el plan de alimentación. Para que lo que tú le vas a presentar como plan este, sea para alcanzar Acorde. esos objetivos, Ahí está. pero que también el deportista se sienta Se sienta cómodo y a fit, gusto. claro, totalmente, y que se ajuste a su día a día, porque yo, no sé, él sale a las 11 de la noche, por ejemplo, de una práctica, y bueno, y tengo que ver si cena antes, si cena después, si se va a acostar, si no, o sea, es como que le armás todo según su itinerario en el día a día, sus entrenamientos y sus objetivos. Sí, ahí está, como ahí, como con todos los detalles, Y vas atrás. acompañando el proceso con el deportista, Ahí va. este, vas viendo obviamente las mejoras, Ahí va, vas sí. corrigiendo sobre la marcha, Ahí va. vas festejando los Vamos logros festejando y el ir también. alcanzando objetivos a Tal la par cual. del deportista. Sí, ahí va, tal cual. Siempre hacemos eso. Siempre nos sentamos, charlamos, bueno, cómo venís, cómo te venís alimentando, Claro. venís entrenando bien, estás cumpliendo con lo que nos propusimos. Y bueno, ahí me cuentan, No vale ¿viste? No vale mentir, mentir. me cuentan, se sinceran. Y bueno, eso es Me cuentan y importante. me dicen, y mirá, la verdad que me fui de viaje y me comí todo, me tomé todo. Y bueno, pero nunca es tarde para retomar. Se Yo siempre retoma. les digo, yo acá no resumo a nadie,
Al contrario, los apoyo y les digo, bueno, ta, la vida es así. O sea, no vamos a hacer así como algo lineal. Siempre vamos a tener nuestras cosas, nuestras piedras en el camino, por decirlo así, y ta, y no siempre vamos a poder que nos vaya bien. O sea, entonces, pero nunca es tarde para retomar tampoco. Entonces, hacer dentro de todo lo que se pueda. Hay repechos y hay bajadas. Lo importante, como dicen amigos, es no derrapar. Eso mismo, tal cual. En la carrera no ves nada de deporte. Ves si vos optás por la optativa esa para hacerla y ta. Si no, después de deporte nada. Entonces, lo que yo decidí fue el año que me recibía, que fue en el 2018. Ese mismo año, desde marzo hasta noviembre, hice un curso de nutrición aplicada a los deportes con Francis Holloway, que es un destacado de la nutrición deportiva a nivel sudamericano y que todo es un referente, sí, es argentino, y no, lo hice presencial. Ah, lo hice presencial. Sí, entonces iba cada 2 meses, me iba para Buenos Aires a realizar ese curso de forma presencial. Y bueno, y después lo termino en noviembre, pero en octubre me recibo de nutricionista. Y bueno, y después al año siguiente empiezo a trabajar y también me especialicé en los cursos ISAC, en el ISAC 1 y en el ISAC 2, que son, es una herramienta que vos tenés para poder evaluar más específicamente al deportista. Ahí va, por ejemplo, el ISAC 2 lo que hace es, te desglosa el peso en la balanza, te lo desglosa en 5 componentes, en 5 masas: la masa adiposa, la masa muscular, la masa ósea, la masa residual y la masa de la piel. Entonces, te desglosa cuántos kilogramos de cada masa. Entonces, eso te ayuda... Los controles vas viendo. Claro, los controles vas viendo, bueno, según el objetivo que quiera el deportista, si quiere descender de masa adiposa, si quiere aumentar de masa muscular, si quiere mantener, si quiere... Entonces, eso te ayuda muchísimo a poder ponerte esos objetivos y poder ir controlándolo más específicamente y no de una forma estimativa, por ejemplo, como si fuera una balanza sol. Y eso no para nunca, ¿no? Permanentemente estás haciendo cursitos, actualizándote. Sí, sí, sí. Internet es una herramienta espectacular para cuando no hay mucho tiempo. Sí, tal cual. Hago muchos online junto con mis colegas. Con Ceci Trías, que siempre me junto con ella para hacer estos cursos. Me gustaría hacerte algunas preguntitas cortitas, con temas puntuales y respuestas puntuales para que, una especie de ping-pong, vos me vayas contestando. Bueno. Por ejemplo, ¿qué sería lo ideal desayunar antes de entrenar o antes de una competencia? Bueno, en realidad nuestra carrera se resume en la palabra depende. Siempre decimos lo mismo, depende del deportista, depende del ejercicio, depende de lo que vaya a entrenar, porque no es lo mismo que una persona que, por ejemplo, va a entrenar 2 horas natación, como yo, por ejemplo, que voy de 7 a 9, y otra persona que va a hacer 45 minutos de una clase de spinning. Sí, un regenerativo días después de una competencia. Claro. Entonces, bueno, ahí va a depender si desayunar o no desayunar y qué, porque también eso, ¿no? También depende mucho de la persona, cómo le caiga ese alimento. Porque, por ejemplo, yo no tengo problema en comerme una tostada con miel, por ejemplo, y un café con leche y me voy a entrenar. Hay gente que el café con leche le puede caer malísimo. O le puede caer mal pesada una tostada, entonces no come nada. ¿Y qué hay del mito ese de que es malo no desayunar nada? Ah, no, en realidad no es malo para nada, porque es lo que te digo, depende del ejercicio que vayas a hacer después. Y del organismo. Y del organismo. Entonces, todo depende. Si te tuvieras que volcar por la fruta entera o un batido de frutas. Siempre fruta entera. ¿Sí? Sí, es mucho más aconsejable la fruta entera porque tiene más fibra y sacia mucho más además. Acá está... Cuando vos batís la fruta, ya pierde su... Pierde. Y además se transforma en azúcar. Escúchame, esta pregunta es un poco polémica porque hay quienes defienden y hay quienes no les gusta. ¿Suplementos sí o no? Ah, bueno, también, vamos a la palabra, depende. Depende. Pero obviamente que si, como nutricionista, siempre voy a alentar a que se alimenten con alimentos, por supuesto, ¿no? Uh-huh. O sea, es mucho más saludable, mucho más nutritivo. Pero a ver, también están los suplementos que dan como una ayuda, como que son complementarios justamente, en el rendimiento. Entonces, potencia el rendimiento. Claro, entonces va a depender del deportista y va a depender del objetivo que tenga también, ¿no? ¿Colaciones durante el entrenamiento sí o no?
relaciones grandes, bueno, también depende del entrenamiento. Viste que el ciclista, por ejemplo, te digo porque yo he practicado ciclismo amateur, pero digo, el llevar las barritas de cereales acá, o llevarte unos ticholos, totalmente, o llevarte envuelto en un pedacito de papel de aluminio, el queso y el membrillo, claro. Durante el entrenamiento, durante la carrera, estamos permanentemente comiendo. Sí. Por eso te digo, depende mucho del deporte, porque es como te digo, vas a una clase de spinning de 45 minutos, claro, no te vas a llevar algo para comer ahí, porque no amerita, no es necesario. Pero si estás haciendo atletismo y saliste, haciendo un fondito de 2 horas y media, 3. Por supuesto, ahí amerita porque necesitas recuperar esa energía. El agua, ¿no? El agua es fundamental. Sí, totalmente. ¿Con qué alimentarse después de entrenar? Bien. O después de una competencia. ¿Qué es lo primero que...? Y bueno, mira, en realidad para recuperar siempre es necesario tener proteínas y carbohidratos también. Uno piensa proteína, ya recuperé, listo. No, en realidad deberías recuperar con una alimentación balanceada con todos los nutrientes. Pero obviamente es importante tener las proteínas luego del entrenamiento porque son las que reparan las fibras musculares que son rotas por el ejercicio físico. El gasto que hiciste. Ahí está. Entonces la función de la proteína lo que tiene es que regenera ese músculo y se recupera mucho mejor, mucho más rápido. Junto también con el hidrato de carbono, que muchos dicen, bueno, está, el hidrato de carbono le tiene como una fobia, un miedo ahí. Pero es mucho mejor la recuperación cuando generas una alimentación que abarque todos los nutrientes. Y después de ese inmediato, sí está permitido un buen almuerzo después del esfuerzo. Claro, sí. Es que debería tener un buen almuerzo. Si el ejercicio es de mañana, sí, un buen almuerzo de recuperación. O bueno, dependiendo cuando sea su competencia, ya sea la comida principal siguiente, debería cumplirla con todos los nutrientes. Sobre todo con proteínas que tienen que tener esa regeneración del músculo. ¿Qué no debe consumir nunca un deportista previo a entrenar o previo a una competencia? Bien, previo a entrenar y una competencia, bueno, cosas que le caigan mal, ¿viste? Que ya sepa que eso le va a caer mal. Por ejemplo, bueno, la fibra muchas veces es un poco contraproducente. Te estoy hablando de vegetales, crudos, por ejemplo, o algo así, que pueden llegar a generar un poco de malestar antes de una competición o un entrenamiento. Entonces, generalmente se aconseja para luego la fibra. Y después, obviamente, todo lo que es grasa, alcohol, todo eso no es nada aconsejable porque baja el rendimiento y tampoco consumir cosas que no son habituales. Claro, por ejemplo... Que el día de antes de una competencia se no te debe comer algo que no comes nunca, no, te puede caer mal y te puede... Claro, no. Ah, mira, voy a probar esta barrita que me aconsejó... Te puede pasar factura, ¿no? Durante la competencia. Claro, que me aconsejó Juancito, me como este gel y en realidad no. Siempre se aconseja que el día de la competencia siempre... Lo entrenes, que siempre entrenes esos alimentos durante los entrenamientos. Nunca el día de la competencia. Siempre le digo lo mismo. Y vamos a la inversa ahora. ¿Y qué sí puede consumir siempre, que sabe que no le va a caer mal, que no le va a hacer mal, un deportista antes de entrenar o antes de competir? Bien. Y bueno, también, en realidad, viste que depende de la persona cómo le caigan los alimentos, ¿no? Pero generalmente sí, todo lo que es carbohidratos, viste, arroz, fideos... todo lo que es carbohidrato para poder tener ese combustible antes de entrenar y competir, que es fundamental. Y después, obviamente, proteínas, fibra, todo eso sí, pero en la medida justa, ¿no? Pero generalmente los carbohidratos son los que más nos dan la energía, entonces... ¿Y si tienen dudas de cómo organizarse y de cómo hacer, ya saben dónde tienen que venir. Tuviste la linda oportunidad de ser parte del cuerpo técnico y médico que acompañó a una delegación uruguaya a lo que fueron los Juegos Open Paralímpico Internacional 2023 en Argentina. Contanos un poco de esa experiencia, cómo te llega la invitación, cómo te preparaste, cómo fue la competencia, con qué resumen volviste al Uruguay después de haber vivido esa linda experiencia. Bien, era la primera vez que yo como que formaba parte de una delegación. Así haya sido chica, porque eran solo 3 nadadores, eran 2 nadadoras y un nadador, juveniles. Y bueno, ¿cómo comencé? En realidad necesitaba nutricionista, el Comité Paralímpico necesitaba alguien, un apoyo ahí en tema nutrición. Y bueno, presenté el currículum y así fue como empecé a formar parte del comité. Y el año pasado fue que me llamaron para asistir a este evento. Y estuvo muy lindo. ¿Y el cuerpo técnico cómo estaba integrado? Bien, estaba integrado por la doctora Silvana Sánchez, doctora médica deportóloga. Después estaba el entrenador de ellos tres, Juan Pablo Burnali. Y bueno, yo como nutricionista,
que les iba indicando, bueno, tienen que hidratarse ahora, tienen que claro. comer esta colación, tienen que recuperar con tal cosa, tal. ¿Era tu primera vez trabajando con chicos con cierta discapacidad? Sí, era mi primera vez. ¿Y qué tal estuvo la experiencia? Ah, estuvo muy buena la experiencia, sí. La verdad que sí. Me enfrenté a un mundo totalmente distinto. Sí, ¿no? Y como que son esas emociones que se van como conectando y es impresionante cómo los admirás, cómo los ves, cómo los ves poner el amor y las ganas y el esfuerzo que ponen para lograr... Y si bien no es lo más importante desde el punto de vista deportivo, ¿cómo le fue a los chicos, a los tres nadadores? Bien, le fue bien, cada uno en su disciplina, cada uno le fue bien con sus tiempos. La que se destacó allí fue Hannah Arias, que logró un podio en Mariposa, si mal no recuerdo. Se trajo una medalla, así que bueno, bien, le fue bárbaro a todos. Bueno, y después de esa linda experiencia en Argentina, viene la segunda oportunidad integrando una delegación uruguaya en los para Panamericanos de Bogotá, Colombia. Sí. Donde también integraste la delegación, ahora me vas a contar cómo estaba formada, con chicos que fueron a competir en natación, en bochas y en tenis en silla de ruedas. Sí, impresionante. Contame quiénes integraban, los profesionales que estaban a cargo. Bien, los que estaban a cargo eran, Franco de Caria, que era el jefe de misión, que se le dice, estaba a cargo de la delegación, después estaba José Luis Bringa, Daniel Facal, que es el presidente del Comité Paralímpico. Y después estábamos los profesionales, la doctora Simona Sánchez, nuevamente, como médica deportóloga. Después estaba Jorge Niasso, que era el entrenador de las de natación, de las dos chicas que fueron a Argentina. Que volvieron, a participar acá. Después estaba Roberto Ichazo, que era el entrenador de Alfonso Llobet, que es el tenista, el tenista de ruedas. Y también el entrenador de bochas, Sebastián Pereira. Y también estaban los tres asistentes, que también estaban con los de bocha, que los ayudaban a realizar su deporte, digamos, a competir, dos de ellos. Esos eran Pilar Méndez, que también actuó como fisioterapeuta y asistente de uno de los chicos. Después Bruno Bianco y Luis Martínez también, esos como asistentes. ¿Y qué tal estuvo esta segunda experiencia en cuanto a lo deportivo y a los resultados que los chicos pudieron lograr? ¿Cómo estuvo la cosa ahí? Bien, estuvo impresionante, fue una experiencia increíble. Ahí sí ya, porque en Buenos Aires había ido solo a lo que era una competencia de natación paralímpica, pero esto abarcó todo, otras disciplinas, otros deportes, tanto bochas. Me quedé impresionada de la cantidad de chicos que logran resultados de esa manera. Es impresionante cómo logran sus objetivos y el ganar, poder ganar una medalla de oro y de bronce, que fue la que ganaron Romina Benítez y Nahuel Guillén, que trajeron cada uno una medalla en su disciplina, y fue impresionante el logro que tuvieron. Bueno, ¿y qué se viene a corto y mediano plazo? ¿Hay alguna posibilidad de integrar alguna nueva delegación? Sí, nos vamos para los para Panamericanos, pero de mayores esta vez, en Santiago de Chile, en noviembre. Sí, Hanna, que fue la nadadora que participó en los juveniles, logró la marca en los 100 mariposa, pasó a la final. Y logró la marca para poder participar en el Panamericano de mayores. Ah, mira. Así que nos vamos con Hannah y nos vamos con otros deportistas más en noviembre para allí. Y bueno, obviamente que tenemos apuntado el París 2024. Wow. También es, ¿no? Que eso ya es un objetivo muy grande y bueno, veremos. Pero paso a paso. Sí. Y bueno, en cuanto a los deportistas, tengo pila de deportistas que tienen sus objetivos bien fuertes, tienen muchas competencias, bueno, muchos Ironmans, campeonatos de ciclismo, campeonatos de natación, campeonatos por todos lados, y bueno, estamos apuntando a que rindan bien y que les vaya bien. Qué bueno. Así que... Yo no tengo más que palabras de agradecimiento para lo mismo digo. La hospitalidad y la simpatía con la que me recibiste aquí en tu consultorio. Agradecerte por este tiempo. Un gusto charlar de deporte y de nutrición contigo. Lo mismo digo. Aprendí cosas nuevas. Bueno, éxitos en lo que se viene. Bueno, muchas gracias, Jorge, a vos por contactarme, por querer conocer un poco más de mí, sobre mi trabajo, sobre mi deporte. Así que nada, agradecidísima contigo.
así que bueno, nada. Nada que agradecer, fue un gusto. Y a ustedes, como les decimos siempre, si les gustó la charla, compartan para que mucha gente sepa del gran trabajo que esta deportista máster de natación hace como entrenadora, enseñándole a los chiquitos a nadar, y también como licenciada en nutrición deportiva, integrando los cuerpos técnicos de delegaciones uruguayas que han viajado al exterior últimamente, y con lo que se le viene de aquí a un futuro inmediato, porque va a seguir adelante con todo, así que mucha suerte. Y a ustedes les decimos hasta pronto en una nueva entrega de Hablan los Protagonistas, los especiales, con un nuevo invitado. Nos vemos entonces. Chau, chau. Hola, Agu, ¿cómo estás? Bueno, me pidieron dentro de Precisa hacer un video. Y nada, en realidad no se me ocurre nada mejor de decir que conocí a una tremenda compañera, una gran profesional y persona que estuvo todo el tiempo pendiente de los atletas, de que no les faltara nada, incluso cumpliendo roles que no son solo propios de su profesión. Así que un placer compartir contigo y espero que se vengan muchas más. Agustina Mauro, le mando un fuerte abrazo desde su ámbito natural y del ámbito que nos conocemos. Desde chica estamos en contacto con esta niña, ahora grande, profesional, que ha tenido una evolución a nivel laboral y deportivo impresionante. Hemos compartido últimamente, la vida nos juntó nuevamente en el Panamericano de Bogotá hace unos 20 días, los cuales compartimos trabajo profesional. Y bueno, te mando un fuerte abrazo y a seguir adelante, no cortar esta hermosa carrera y esa hermosa vida. Un beso grande, Agustina.